Empezamos hablando sobre los autos, una de las máquinas más interesantes y fascinantes que el hombre creó a lo largo de toda su historia. Los autos nos llevaron hacia un futuro en el cual existan los autos inteligentes, autos que no necesitan de un conductor humano. Obviamente esto nos lleva hacia la justicia y si las máquinas pueden o no tomar decisiones justas. Pero después pasó algo muy interesante, que es que a las personas a las que les planteamos esta situación se sorprendieron. No encontraron una lógica en no poder manejar sus propios autos. Y eso es porque los autos en nuestra sociedad representan muchísimo, hasta de manera cultural y simbólica, pero fundamentalmente para los hombres. Busca vender cosas, productos, servicios, estilos de vida. Pero para que una publicidad sea realmente efectiva, tiene que conectarse con cuestiones más profundas. En muchos casos, la publicidad de autos intenta tocar la esencia del hombre y de lo masculino. Es así que la velocidad, el peligro, la aventura están siempre presentes en los guiones de los spots publicitarios. Agulla y Bacchetti crearon durante los años 90 algunas de las más interesantes producciones publicitarias relacionadas con el poder y la libertad de estar frente al volante. Pero también hubo algunas propuestas que verdaderamente apuntaron a la fuerza de los autos. En 1886 nacía el primer auto. Fue un viaje muy corto de una ciudad a otra y las personas que viajaron en él seguramente no imaginaron el valor que esa máquina iba a tener a lo largo de todo el siglo XX. Menos aún, imaginaron un futuro donde esa misma máquina pensara por sí misma, tomara decisiones e incluso que las personas ni siquiera necesitaran manejarla. El siglo XXI nos propone un debate enorme en el cual los autos siguen siendo protagonistas. Y ese debate se vuelve más complejo porque recién ahora estamos empezando a conectar los primeros puntos de un cambio de época.